Vamos a falar agora de un tema per interesante, que ye el tema del viejo hospital, o los viejos hospitales que quedaron ayugados un viejo, y para ello alcuéntase con nos Nacio González de la plataforma SOS Viejo Hospital. Nacio, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Samuel. Vamos a contar a los televidentes de Alderiques de Asturias, toda la gente, todos los asturianos y asturianes pasarían de alguna vegada o bien de visites o por tener que estar ellos con de alguna malura por esos tres edificios, ¿no? Silicosis, el Senerar, la residencia. Pero sabemos que Asturias ahora tiene un nuevo hospital, es el nuevo UCA que llamen. Pero ¿qué pasó con esos terrenos? ¿Ahora hay algo allí o qué pasa? Bueno, pues como muy bien dices tú, Samuel, pocos son los asturianos y las asturianas que no pasaron por los antiguos terrenos y edificios de UCA, ¿no? Por una cosa o por otra, mucha gente sobre manera a partir de determinada edad pues nació en maternidad y después pues bueno, lo que fue silicosis, rehabilitación incluso, ¿no? La residencia o el hospital. Ahora, en los últimos años, pues cualquiera que pase por ahí, nosotros decimos que nos recuerda a la nuestra zona cero de Chernóbil, ¿no? El abandono absoluto de parte de las instituciones, de parte del Principado, porque no son ya estos casi tres años que hay que el hospital pues se llevó a lo que era la cadellada, ¿no? Sino que anteriormente pues ya se sabía que se deben desplazar esos servicios, y la verdad que no se hizo absolutamente nada, no se preveyó absolutamente nada pues para revitalizar la zona y para que esto no quede en el absoluto abandono. Claro, ahora mismo uno si saber a Perellí lo que ye son los antiguos monstruos, porque eran edificios incluso, quiero decir, el Hospital General, el típico hospital franquista, que hay muchos hospitales per el Estado español de seito asemellao, todo eso que está trancado, se puede pasarse, utilizase da qué, de alguna infraestructura de esas. Bueno, hay zona de paso, algunos edificios pues sí que todavía siguen existiendo, ¿no? Siguen teniendo uso, pues por ejemplo el tema de tesíos y los muérganos, el tema de la sangre, pues ahí sí que hay, pero la mayoría de los edificios pues están cerrados, trancados, con guardas de seguridad y abandonados. Por eso precisamente se constituyó la plataforma, ¿no? Vecinos y vecines, porque hay una plataforma vecinal, pues no hay organizaciones políticas, no hay organizaciones sindicales, ni otras organizaciones vecinales, sino personas a título individual. Pensábamos que no se podía permitir que el espacio siguiera de esa manera, organicémonos, y empezaron a darse los frutos, ¿no? Pues estos días vamos a inaugurar lo que ye el parque de Truébano. Precisamente narramos, recuperamos el topónimo de Truébano, que ya era un yugarín que había ahí apegado a lo que ya ahora la plaza Toros. Y bueno, pues gracias a la presión vecinal, el Principado viose obligado a tomar medidas en el asunto. No nos parecía suficiente, no era abondo para nosotros y nosotres, pues el plan que tenían para ese parque. Entonces llegamos a un acuerdo que se iba a hacer en dos fases, ¿no? Esta primera fase, pues que ya se acabó ahora mismo, ya está rematada, y una segunda fase, pues que queremos que se amplíe. Y eso demuestra, ¿no?, que cuando los vecinos y las vecinas se movilicen, pues los resultados empiecen a verse. Claro, y eso surge la vuestra plataforma, ese viejo hospital, donde las reclamaciones son vecinales, reclamaciones y una reutilización. Lo que sí me prestaba, Nacio, comentate, y un poco que él nos llámase un poco los mentideros, fálase que, claro, esa zona cuando se construyó, hay 50 años de hospitales, claro, quedaba a las afueras de viejo, pero ahora y un poquitín goloso eso para la construcción, ¿no? Y piénsase un poco que hay detrás intereses urbanísticos, ¿no? Porque ¿cuánto costarían unos pisos ahora en el viejo hospital, en el ayugaos allí, ¿no? Bueno, eso ya sabes, ¿no?, que el precio va cambiando pues según el mercado, y ahora por suerte para la gente pues no se le dan las mejores condiciones precisamente para la especulación. Pero sí que cuando montemos la plataforma teníamos tres objetivos claros que siempre los decimos y no nos cansamos de repetirlos. Lo primero ye que el futuro de los terrenos tenía que salir de un proceso participativo. La mejor vacuna para que en la ciudad no vuelvan a repetirse Villa Magdalenas, operaciones de los palacios y Calatravas, y que la gente sea la que decida, la que participe y la que vea cuáles son las necesidades.
En eso, bueno, pues apoyemos y participemos el proceso que entamó el Concello de Ubieu. El segundo punto era que mientras se definen los usos definitivos, tenía que haber unos usos provisionales. Somos realistas, sabemos que de la noche a la mañana no se va a cambiar toda la zona porque son muchos terrenos y necesitarías una inversión bien grande y había que empezar a meterse en lo que son usos provisionales. Y luego, el tercer punto, y era la tolerancia cero con el tema de la especulación urbanística. Eso siempre quedó claro. Con eso también queremos decir, no siempre que se edifica hay especulación urbanística, ¿no? O sea, podemos edificar en función de las necesidades de la gente, necesidades del barrio, porque también es cierto que mucha gente mozo, yo amigos y amigas de la quinta mía, tuvieron que marchar porque no podían seguir viviendo en el barrio en un momento dado, y tuvieron que ir a otros sitios. Entonces, también eso hay que analizarlo con tranquilidad, con calma, y ver lo que hay especulación y lo que no hay especulación. Pero eso sí que lo tenemos claro en la plataforma, sábenlo en el Concello de Ubieu, todos los grupos municipales, sábenlo el gobierno asturiano, sábenlo todos los grupos parlamentarios, que vamos a estar firmes con ese tema. Claro, ahí tenéis como dos, además estáis trabajando per bien en dos líneas de presión, podemos decir. Una cuestión y el gobierno asturiano y otra cuestión y el Concello de Ubieu. En este caso, el Concello de Ubieu tiene, bueno, al PSOE con Somos Ubieu, con Izquierdas Unidas, y el gobierno asturiano tiene al PSOE. ¿Cómo y la receptividad, dependiendo si vos vais al gobierno asturiano o vais al Concello de Ubieu? Pues la verdad que esto va teniendo fases. Cuando entamamos las movilizaciones, enseguida el Principado se puso en contacto con nosotros. Tuvimos una serie de reuniones, ahí planteamos ellos diferentes cosas. La primera ya era el tema del parque, resolvióse lo que te decía antes, en dos fases. Y luego abrimos otra demanda, que ya era una necesidad del barrio, que las personas mayores sobremanera son las que nos lo van demandando. Y es que en la zona alta de la ciudad no hay un centro social. Entonces nosotros lo que pedimos es un centro intergeneracional. Ya lo comentamos también con el parque, cuando decíamos el tema del parque, que nos parecía insuficiente, nosotros y nosotras no queremos un parque solo simplemente una zona verde, queremos un sitio de convivencia. En la zona hay mucha gente mayor y pensamos que las niñas y los niños tienen mucho que aprender de las personas mayores, y las personas mayores tienen mucho que enseñar a los niños. Entonces buscamos siempre que eso acabe pues teniendo un encaje, y por eso pensamos que tiene que haber un centro intergeneracional, un sitio donde haga un espacio para personas mayores, donde pueda haber una ludoteca, donde pueda haber una biblioteca, bueno, y muchas cosas, ¿no?, que quedarían por definir. Ahí el Principado pues ya empezó a echar un poco para atrás. Estábamos viéndonos con la Consellería de Medio Ambiente, decían que, bueno, que igual que el parque correspondía a ellos, lo otro no, y a partir de aquí, bueno, pues también nos estuvimos viendo con el Ayuntamiento, y quien no nos acaba de recibir pues Pilar Varela. Que no os recibe, ¿no? Últimamente el Principado, lo único que sabemos de ellos son lo que nos contesten. Tuvimos una acción el día de Reis, fuimos a llevar carbón al presidente del Principado, Javier Fernández, inmediatamente ellos que no nos agarren el teléfono, que no contesten a nuestros requerimientos de reunirnos, pues sí que salieron contestándonos con una nota de prensa, ¿no? Y era precisamente la segunda vez que pasaba, y pasó precisamente porque pensábamos que los presupuestos que aprobaron el Principado, el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que significa allí el abandono, por lo menos por un año, de la zona, y que demuestren de facto que prefieren que eso quede para los rates, para los aguarones, que lo estamos viendo por ahí, no para las personas. 100.000 euros, y es lo que se aprobó en el presupuesto, que allí una tercera parte, Samuel, de lo que aprobaron subir a los diputados y diputadas de la Junta General y a los altos cargos. En la ronda de negociaciones que tuvimos la plataforma con todos los grupos parlamentarios, de mano todo fueron buenas palabras, pero al final, a la hora de concretar, veíamos que teníamos más dificultades. El único grupo parlamentario que se comprometió seriamente con la plataforma fue Podemos. Presentó una enmienda que, de aprobarse, supondría invertir 1 millón de euros en este año, que ya estaríamos hablando, bueno, de una cantidad para empezar a hacer cosas, pero cuando veíamos que se acercaban los días, intentamos ponernos en contacto con el Partido Popular, con el Partido Socialista, estuvimos hablando con ellos por teléfono, pero no quisieron ni siquiera recibirnos de manera presencial, y acabaron aprobando unos presupuestos
que no tienen nada que ver absolutamente con las necesidades de los barrios del Cristo, de Buenavista o de Olivares, porque son 100.000 euros acompañados de otros 170.000, pues que también viven para esos barrios fuera de lo que era ya la zona de los antiguos terrenos. A partir de eso, todavía para la gente de estos barrios fue muy doloroso ver cómo el exalcalde de la ciudad, como Agustín Iglesias Caunedo, presumía de lo que él presionó para conseguir unos buenos presupuestos para la ciudad, y nosotros lo que pensábamos es que entenderá él por la ciudad y que entenderá por unos buenos presupuestos, porque por lo menos en la cabeza no tiene a las personas que vivimos ni en Olivares, ni en Buenavista, ni en el Cristo, porque si no presionaría, faltaría algo más para que tuviéramos algo más que 100.000 euros, que ya te digo, y una auténtica miseria, claro, una sí, auténtica miseria, porque eso ya prácticamente lo que llevó la primera fase del parque. O sea, que suponemos que con esos 100.000 euros, lo que, si tienen palabra, cumplirán para la segunda fase del parque. Claro, porque la idea allí, hay un montón de edificios, consultas externas, claro, es un monstruo impresionante, ¿no? Todo lo que son esos antiguos hospitales, y ahí pensabas en lo que tú comentabas, ¿no? Pues centros sociales, centros, sí que se comentó mucho lo de centros para mayores, porque bueno, vivimos en un país, Asturias, aviellado, qué decirte, para ellos es interesante, pero ahí ellos llámense les manes, ¿no? Sí, en la plataforma, en el proceso participativo, que lo que os decía, pues diferentes colectivos, la universidad pues hizo sus propuestas, había siete representantes del Colegio de Arquitectos, otras asociaciones. Nosotros como plataforma presentamos una propuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que veíamos lo primero, oye, que los edificios que realmente era costosísimo, prácticamente imposible económicamente poder conservarlos, pues porque están en ruina, como son el edificio A, el hospital, la residencia y rehabilitación, lo que pedimos ya era que eso que se tirara. Los edificios que tienen una buena conservación, siempre apostemos porque hubiera un uso residencial, por lo que estamos diciendo, ¿no? Pues porque se necesita, porque se necesitaría para siente mozo, pues lo que puede ser una residencia de estudiantes, porque hay necesidades de la propia universidad, ¿no? Que está pidiendo poder usar edificios, porque pensábamos que podía también aumentase lo que lleve el ambulatorio del Cristo y podría llevarse a consultas externas, y porque también residencias para personas mayores, para personas mayores, ¿no? Claro, claro. Y eran unas demandas claras. También nos parecía que en esta zona podía ser importante hacer un recinto ferial que acollera desde lo que puede ser la ascensión hasta lo que pueden ser conciertos, y bueno, pues ver cómo se da forma a eso, y que sea un referente no solo para la ciudad, sino para Asturias, porque como bien decías tú al entamar la entrevista, ¿no? Esto lo que eran los antiguos terrenos excedían a lo que era la ciudad, ¿no? Y era un referente para toda Asturias. Claro, había claro. Gente de toda Asturias que usaba eso, y queremos que eso no se pierda. Y luego el tema de la Plaza Toros es una cuestión complicada. La Plaza Toros ya no pertenece al Principado, pertenece al Ayuntamiento, está declarada bien de interés cultural, y lo que apostábamos era porque se intentara hacer ahí pues un espacio no dedicado al tema de la tauromaquia, claro, sino dedicado a cuestiones pues culturales y demás. Hay otro espacio que vemos mucha potencialidad, que son los antiguos hongos de silicosis, sí. Y ahí creemos que se podría dedicar perfectamente a hacer un hotel de asociaciones, a que hubiera asociaciones que pudieran hacer uso de ellos sin tener que pagar un arriendo, a que también algún de ellos pudiera usarse pues para artistas que lo quisieran usar, incluso para grupos de música que puedan ensayar. O sea, seguir dando vida a lo que lleva la zona y hacer de ello un referente, ya te digo, a nivel de la ciudad y a nivel de todo el país, de Asturias. Ya para rematar, porque vamos a seguir en contacto, porque esto vais a seguir para adelante, ¿cómo achisbáis desde la plataforma el futuro, ahora que comentabas un tema pero importante, que fueron esos presupuestos aprobados entre PSOE y Partido Popular en Asturias, donde eso, solo 100.000 euros para esa zona? ¿Cómo veis el futuro? ¿Cuáles son las posibles acciones? Porque volveremos a contactar con vosotros y a seguir hablando de este tema. Tenemos un compromiso con la ciudad, tenemos un compromiso con la gente, independientemente de las decisiones, aunque vayan contra el pueblo, que se están tomando, como son estos presupuestos. Vamos a seguir en la calle, sabemos que si nosotros y nosotros estamos en la calle, que si la gente sale a la calle, el futuro va a ser un futuro compartido y un futuro pensado en la mayoría. Si quedamos en casa, corremos el riesgo de que al final unos pocos decidan en función de unos pocos y de unos intereses que no son de la,
de la mayoría. Seguimos nesas asambleas, seguimos viéndonos constantemente, todas las semanas nos vamos viendo, todas las semanas vamos evaluando y todas las semanas vamos definiendo qué acciones vamos concretando pues para avanzar y para acabar dando vida a la ciudad. El barrio está comprometido, o sea, hacemos un amagüesto y los propios locales, los propios bares, échenos una mano. Decidimos hacer una chocolatada y hay bares que nos dicen, nosotros ponemos el chocolate, ponemos los churros, dándoles facilidades para que nos podamos reunir. O sea, las facilidades son totales y la gente sabe que lo que pedimos son cuestiones de sentido común y que solo estando en la calle vamos a acabar algamándoles. Pues en Aldariques de Asturias tenéis les nuestras cámaras abiertas. Vamos a seguir en contacto. Queríamos un primer averamiento con Nacio González de la plataforma SOS Viello Hospital y hablar un poquitín de como decíamos, pero importante, un lugar de referencia para todos los asturianos y asturianos que de alguna vega tuvieron que pasar por allí. Seguimos en contacto, Nacio. Este fue un primer averamiento. Muchísimas gracias por atender a Aldariques de Asturias y vamos a ver cómo van desenvolviéndose los acontecimientos. Gracias. Gracias a ti, gracias a Aldariques, porque sabemos que sois un medio que se preocupa de lo que está pasando en el país, de lo que pasa en Asturias. Sí.